Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde, en nuestro último turno. Saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet, www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, estamos viendo la doctrina del pecado que comenzamos la semana pasada, que es el cuarto módulo de la teología sistemática. El cuarto módulo de la teología sistemática, recuerden, el primero establecimos la Biblia, la palabra de Dios; segundo, la doctrina de Dios; tercero, la doctrina del hombre; y ahora ya estamos en la doctrina del pecado. Vamos a tratar de cubrir durante algunas semanas, ¿no es cierto?, estos cinco puntos que tienen que ver con lo que vimos en parte la semana pasada, que son los términos o las palabras que son traducidas como pecado. Recuerden ustedes que la traducción es algo que de alguna manera resulta un poco débil en función de lo que es el concepto, porque la traducción, tanto en el hebreo como en el griego, básicamente es errar el blanco. Hay otras palabras que también lo definen, pero errar el blanco suena como algo casi deportivo, pero en verdad, cuando entendemos el concepto, que es lo que vamos a ver hoy día, por cierto que el pecado adquiere una dimensión distinta. Segundo, vamos a ver el origen del pecado. Hay un origen histórico en cuanto al origen del pecado, y por supuesto también su evolución o lo que ha ido produciendo, desgraciadamente, a lo largo de los siglos. Consecuencias temporales y eternas del pecado, no solamente de lo que es el pecado en aquellas personas que están sin Cristo, sino que también en aquellos que somos hijos de Dios y que pecamos, ¿no es cierto?, y podemos tener consecuencias temporales y eternas, ¿ya? No estamos hablando de perdición, estamos hablando de otra cosa que espero podamos aprender durante este tiempo también. La relación del pecado con otras doctrinas, importantísimo, porque si nosotros no entendemos el pecado, no tiene contexto la salvación, la expiación, la imputación, en fin, todo lo que hemos estado analizando. Y por último, el pecado como concepto visto por la sociedad. Y esto en relación a que, de alguna manera, uno de los problemas que existe hoy día, o que ha existido siempre, es cuando la iglesia, y ahora refiriéndonos a nosotros, porque esto no se lo podemos pedir como estándar al mundo, la iglesia comienza a tener una idea, un concepto, una definición del pecado más como la tiene el mundo y no como lo dice Dios. Y es así como comienzan a flexibilizarse, por así decir, los patrones del pecado, y la iglesia comienza a, de alguna manera, aguar o flexibilizar, entre comillas, ¿no es cierto?, el término del pecado, y se empieza a producir herejía que después ya se va estableciendo y comienza a ser también algo que es pecado, y comienza como algo que se empieza a introducir, después pasa a ser un hábito y después ya no tiene el efecto, nos insensibiliza cuando el pecado se arraiga en una iglesia, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos la bitácora de lo que vamos a ver con la doctrina del pecado. Lo primero que establecimos la semana pasada es que Dios no es autor del pecado. Por cierto, tenemos una tensión que es natural y que va a estar a lo largo de toda nuestra vida como cristianos, pero que no tiene una respuesta, no porque no existe una respuesta, sino porque Dios no nos ha dado esa respuesta. Y es su soberanía, ¿no es cierto?, se tensa con la responsabilidad humana. La soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Dios sabe o sabía que Adán iba a pecar, claro que sí. Dios permitió que Adán pecara, claro que sí. Nosotros no entendemos, así como tampoco entendemos el por qué Dios nos eligió. Lo único que sabemos es que nos eligió a nosotros sin tener ningún mérito. Eso es lo único que la Biblia nos revela. Pero la razón de esa elección no la conocemos, ¿no es cierto? Y por lo tanto opera esto y opera esto también.
Entonces, en el tema del pecado es lo mismo, porque la gente recuerda y dice, bueno, si entonces si Dios creó todo, él creó el pecado. Si Dios esto, Dios creó a Satanás, Dios. Y la gente piensa así. Ahora, el mundo va a pensar así, si es que piensa en algo relacionado con Dios. Pero el cristiano no, tiene que saber que existe una tensión entre la soberanía y la responsabilidad. Cuando digo tensión, es que hay un límite en el cual nosotros mentalmente no podemos ir más allá porque no existe respuesta. Y si Dios no ha dado respuesta a eso en su palabra, es que no existe respuesta. Y cuando nosotros entramos a filosofar sobre esto para tratar de alguna manera darnos una respuesta que nos satisfaga o nos ponga en paz con nosotros, bueno, ahí cuando cometemos herejía y empezamos a decir cosas que la Biblia no dice. La cosa es clara, Dios es soberano, lo sabe todo, y el hombre es responsable. ¿Ya? Porque cuando empieza este problema y empiezan los cristianos, bueno, entonces a lo mejor Judas era inocente porque, bueno, él nació para pecar. Bla, bla, bla. No, Judas era culpable, igual que nosotros. Judas no fue perdonado, nosotros sí fuimos perdonados. ¿Ya? Después, en cuanto a los términos que se traducen, la palabra jatá en el Antiguo Testamento es la que más se usa y significa errar el blanco. Hay otras palabras que definen principalmente iniquidad, malicia, maldad, todo eso se asocia con pecado. En el Nuevo Testamento la palabra que predomina es jamartía. Ustedes pueden encontrarlo en algunos libros como jamartía, con J, ¿ya? Y es la palabra que predomina por sobre todo y significa exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento, errar el blanco, pero estamos hablando solamente de la traducción literal, no del concepto. El concepto lo vamos a ver hoy día. Cuando estudiamos la jamartiología es la palabra que más se repite. Pero hay otras palabras que aparecen en mucha menor frecuencia, pero que nos hablan también de impiedad e injusticia, como adiquia, como planó, que es descarriarse, que se aplica a nosotros como cristianos. Asevia, o asevia, perdón, deseos malvados, parabasis, que es traspasar una línea. Todo eso tiene que ver con pecado. Y son palabras que se traducen como pecado. ¿Ya? Entonces, eso es la parte, por así decir, la definición o la traducción de la palabra en cuanto a su etimología. Pero cuando hablamos ahora de concepto bíblico del pecado, vale decir cómo Dios define el pecado. ¿Cómo Dios define el pecado? Sabemos que el pecado es ofensa a Dios, es falla, errar el blanco, adiquia, parábasis, jamartia, jatá. Todas esas son palabras que se traducen como pecado. Pero ¿qué es como concepto el pecado para Dios? ¿Por qué? Porque lo que importa es qué es lo que Dios considera pecado, no lo que yo creo que es pecado. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a definir nosotros qué es pecado, entonces para nosotros es el asesino, el violador, eso es pecado. ¿Ya? Claro, vamos a hablar que esa es la consecuencia del pecado. Pero el pecado como tal, vamos a ver Daniel 9, 5 y 6. Y necesito que sigan un poco la lectura en ese sentido. Quiero que nos abstraigamos inicialmente en si esto es para cristiano o no cristiano, sino que busquemos qué es lo que Dios define como pecado. ¿Ya? Daniel capítulo 9, versículos 5 y 6. Lo voy a leer yo ahora, ¿no es cierto? Nuestra lectora oficial está con permiso. Daniel 9:5 dice, ¿lo tienen? Lo pueden seguir acá en la pantalla. Daniel, recuerden que Daniel está en este capítulo 9 intercediendo por la maldad de la nación de Judá o el pueblo de Judá. Recuerden, Daniel pertenecía a las tribus del sur. Él está orando por Judá, por los judíos. Ya 200 años antes de Daniel, las 10 tribus del norte habían sido tomadas cautivas por los asirios y fueron dispersadas por las cuatro esquinas del mundo, como dice la Escritura. Y Daniel, perteneciente al reino del sur, es parte de los que fueron llevados cautivos. Estuvieron 70 años en Babilonia y después regresan, después de esos 70 años, de la mano de Nehemías, ¿no es cierto? Principalmente de Esdras. Daniel nunca regresa, él muere en Babilonia, pero él
está orando por su pueblo, y específicamente a esta altura del capítulo 9, ya él tiene en mente, de acuerdo a la profecía de Jeremías, que el tiempo del regreso está próximo. ¿Ya? Y él dice, fíjense, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Esa es una cascada. Pecado, iniquidad, impiedad, finalmente rebeldía. El pecado, cuando se comienza a desarrollar, va a generar como consecuencia la rebeldía. ¿La rebeldía a qué? Nosotros decimos rebeldía a Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice aquí la palabra? Y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Vale decir que, ¿qué es pecado para Dios? Ser rebelde a sus mandamientos y ordenanzas, es decir, a su palabra, a su ley. La definición de pecado no es algo etéreo. Dios dice, cualquiera que niega, se rebela contra mi palabra, comete pecado. Comete pecado. ¿Estamos? Entonces, he ahí la importancia de definir como concepto el pecado desde la perspectiva, o sea, desde, dice así, desde la perspectiva de Dios. Sigue el 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, no hemos obedecido a quienes nos enseñan la palabra de Dios, a quienes nos exhortan con la palabra de Dios. Jesús, ¿recuerdan que le dijo a los fariseos, ustedes viven haciendo monumentos y viven haciendo recuerdo de los profetas y los profetas y se llenan la boca con los profetas y resulta que a esos profetas sus antepasados los mataron? ¿Por qué? Porque les predicaban la palabra de Dios, porque le enseñaban la palabra de Dios y el pueblo era rebelde a la palabra de Dios. Al tiempo de Daniel tenemos un Jeremías, tenemos un Ezequiel, pero principalmente Jeremías, que había estado en todo el proceso previo a la invasión Babilonia, ¿no es cierto? Y él una y otra vez exhortó al pueblo en relación a que se volviera a Dios, porque el castigo de Dios venía de la mano de los babilonios. ¿Cuál fue el resultado de eso? Jeremías tuvo que escapar a Egipto para no ser asesinado por su propia gente. Su propia gente. Entonces, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Hoy día, no obedecer. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, aquellos que les enseñan la palabra de Dios. Por eso es tan imprescindible, vital, que los pastores, los que enseñan niños, los que enseñan mujeres, los que enseñan varones, en cualquier posición que Dios nos ponga para enseñar, tenemos que ser fieles a la palabra, porque seremos doblemente juzgados. Y cuando somos fieles a la palabra, el deber del pueblo es sujetarse a la palabra. La única autoridad que tiene un pastor sobre la iglesia es la autoridad de la palabra de Dios. Así dice Jehová. Y todos nosotros, partiendo por mí, nos sujetamos a esa palabra. El pastor no tiene autoridad en ninguna otra cosa que sea la palabra. Yo no tengo autoridad para decirte, mira, tú en realidad te tienes que sentar allá. No, si quisiera que tú te sentaras allá por alguna conveniencia, digo, ¿sabes qué? Es posible que tú te puedas sentar aquí por esto, pero no te puedo ordenar. ¿Se entiende? Pero si la Biblia dijera, así dice Jehová, estamos todos sonados, tenemos que sentarnos donde la Biblia dice. ¿Estamos? Entonces, eso es importantísimo. ¿Qué pasó con Israel? Se apartó de los mandamientos, de las ordenanzas, y desobedeció a los profetas y comenzó a escuchar falsos profetas. Se buscaban gente que les dijera lo que querían escuchar. Y así es como sucede muchas veces el día de hoy. Entonces, ¿qué es pecado? Apartarse de los mandamientos, de las enseñanzas de Dios, rechazar la exhortación por medio de los siervos de Dios. Ahora, Primera de Juan en el Nuevo Testamento es mucho más clara, pero va en la misma dirección. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué más claro que eso? ¿No es cierto?
Si vemos el versículo 7 y 9, y ese sí, por favor, si alguien lo puede leer arriba. 7 y 9. Se me quedó mi Biblia. Siete y nueve. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bien, todo que comete pecado infringe la ley, todo pecado es infracción de la ley, y tenemos entonces dos tipos de personas que nombra la Escritura ahí en el apóstol Juan. Dice, en relación al pecado, los que hemos sido justificados por la gracia de Dios, somos llamados aquellos que hacemos obras justas. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. No significa que hacemos todo bien. Ahora, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque su deseo es la santidad. Dice el versículo un poquito más arriba, si lo podemos buscar, dice, versículo 2, en el capítulo 3, ahí mismo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como así como Él es puro. Esa es la práctica del justo, del hijo, la hija de Dios. ¿Cuál es la práctica del justo? Santificarse. La práctica del injusto es pecar. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando hablamos del pecado, que es infracción de la ley, la práctica del justo no es hacia infringir la ley, la práctica del justo es a vivir por esa ley, hacer vida esa ley. Ahora, el mismo apóstol Juan, ahí en el capítulo 2 de la primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cierto? La ley está escrita para que no pequemos. Sin embargo, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero somos justos. El Espíritu Santo mora en nosotros, hemos sido justificados. Y como somos justos, también somos herederos, somos hijos de Dios. Y si alguno hubiere pecado, de los justos, que no practica el pecado, que puede caer en pecado, ¿qué tenemos entonces? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ya? ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Ya? Ahora, como cristianos, ¿cómo ve Dios el pecado nuestro? Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tú sabes. Y lo que dice ahí, sabe hacer lo bueno, no pensemos bueno respecto al mundo, bueno respecto a Dios. Y lo bueno respecto a Dios, lo justo respecto a Dios, está en su palabra. ¿Ya? Entonces, es difícil pensar que un cristiano peca en ignorancia. ¿Ya? Normalmente un cristiano va a pecar con conocimiento de causa. Entonces, por eso es que tenemos que luchar contra el pecado. ¿Está claro qué es pecado? Es infracción de la ley. La pregunta es, si el pecado en el Antiguo Testamento es infracción de la ley, el pecado es infracción de la ley en el Nuevo Testamento, ¿por qué es que algunos piensan que la ley ha sido abolida? ¿No es cierto? Muchos dicen, no hay ley, ya no estamos bajo la ley, dice. Y eso no es así.
Claro que estamos bajo la ley. Porque finalmente lo que va a condenar a aquellos que no reciben al Señor Jesucristo es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Y los que estamos salvados por la gracia de Jesucristo es también porque hemos cumplido en Cristo la ley de Dios. La ley no ha sido abolida. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De esta ley. Cuando Jesús dice estas palabras en Mateo 5:17-18, no penséis que he venido para abrogar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley. Oh, los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, yo pregunto, ¿ha pasado el cielo y la tierra? No. ¿Un día pasarán? Sí. Pero hasta que eso no ocurra, ¿qué va a pasar? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando Jesús está hablando acá, todavía no había escrito ni una letra del Nuevo Testamento. Él se está refiriendo a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero como le decimos Antiguo Testamento es como sinónimo de caduco, y no es así. De hecho, no se debe, no se puede interpretar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Si dejamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, no tiene contexto. Nosotros no infringimos una ley nueva, infringimos una ley eterna. El Nuevo Testamento es todo sobre el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se abolió? ¿Qué dice el libro de Hebreo? Figuras. ¿Cuáles eran las figuras? El cordero. Primero, no, del sacrificio primero, el cordero, ¿cierto? Pero, ¿se eliminó el cordero? No, se eliminó el cordero que el hombre ponía. ¿Qué fue lo que puso Dios? Su hijo, el cordero de Dios. Por lo tanto, eso no ha pasado, porque el cordero está vivo o está muerto. Está vivo, ¿no es cierto? Ahora, el sacrificio propiamente tal, o la sangre. ¿Qué es lo que pasó? La sangre del cordero, la figura, el animalito. Pero la sangre de Cristo, ¿sigue vigente o no? Claro. Claro. Jesús no solamente fue el cordero, sino que además fue el sumo sacerdote. ¿Y qué somos nosotros? Sacerdote. Entonces, ¿ha pasado la ley? No, la ley se ha cumplido. La ley se ha cumplido y está vigente. Cuando los profetas decían que trataban de inquirir cómo iba a ser esto, ellos no sabían esto, pero sabían exactamente que era el sacrificio, que era esto, la forma de expiación, todo. Entonces, cuando se habla de infringir la ley, se habla no de infringir la ley del Nuevo Testamento, se habla de infringir la ley de toda la Escritura, y especialmente el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos son del Nuevo o del Antiguo Testamento. De toda la Biblia, pero fueron dados en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo, dos mandamientos son los que resumen toda la ley. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, es una traducción griega, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y cuando uno analiza los 10 mandamientos, los 4 primeros son relacionados con el amar a Dios y los 6 que siguen son relacionados con amar al prójimo. Entonces, por favor, nunca crean que la ley ha sido abolida. Y aquí como sinónimo de que la ley ya, no, si no estamos bajo la ley es como licencia para pecar. No, la ley sigue vigente, pero nosotros, ¿dónde se expresa la gracia? Y estamos en tiempo de gracia. Siempre ha habido gracia. La gracia se ha manifestado ahora plenamente o
la gente del Antiguo Testamento se salvaba por obra. No, pues nunca ha sido obra. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta ¿en qué? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para imputarnos a nosotros justicia y cumplimiento de la ley. Cuando Dios dice que clavó el acta de decretos, se está refiriendo a que todos nosotros, cuando llegamos a Cristo, llegamos con así un alto de papeletas de pecado, que si no eran perdonadas, van a dar o iban a dar al libro de nuestra propia vida, que se va a abrir en el juicio del gran trono blanco, donde se van a leer todos los pecados de aquellos que murieron sin Cristo, y en función de todos esos pecados recibirán su condenación. ¿Pero qué hizo Cristo con nosotros? Pescó todas esas papeletas pasadas. Como Él es soberano y lo sabe todo, pescó las presentes y las futuras, y todas esas las clavó en la cruz. Pero no clavó la ley. Lo que clavó fue la culpa como consecuencia de la ley. Muchos dicen que la ley era maldición, pero la ley es buena. ¿Pero por qué es maldición para nosotros? Porque la ley está, como dice ahí Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Pero por qué dice que también la ley es maldición? Porque la ley nos revela que somos pecadores. Y nos revela que no podemos nunca, jamás, por nuestra propia cuenta, llenar el estándar de Dios. Al punto que, si cumplimos todo pero fallamos en uno, es como si no hubiésemos cumplido ninguno. La ley tiene tres, o hace tres cosas. Primero, nos muestra el pecado. La ley nos muestra el pecado. Pablo dice, yo no sabría que esto es malo si la ley no me lo hubiera dicho. ¿Ya? Nos muestra el pecado. Segundo, la ley bendice. ¿Cuándo? Cuando nosotros la cumplimos. ¿Es eso plausible? Ese es el problema que tienen los fariseos, los religiosos y todos los demás, que creen que pueden cumplir la ley. ¿No es cierto? Que creen que pueden cumplir la ley, y eso es imposible. Imposible. Por lo tanto, solamente nos bendice si la cumplimos. ¿Y cuándo es que nosotros la cumplimos? Cuando la fe nos hace nacer de nuevo y se nos imputa justicia, somos nueva criatura, una criatura que cumplió la ley, una criatura que está en Cristo, su obra, su redención. ¿Ya? El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso es decir, el que tiene la ley cumplida tiene la vida. Cuando Jesús se presenta en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes qué es el camino, la verdad y la vida para un judío promedio del siglo I de la era cristiana? Era la Torá. En el Salmo dice que la Torá o la ley es el mandamiento, es lámpara a los pies, reprensión, es todo eso. Jesús se presentó como la Torá viviente. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de el Logos, que lo tradujeron al griego, ¿no es cierto? Todo lo que Dios es en conocimiento, la ley, la palabra. Entonces, somos bendecidos cuando por Cristo somos declarados justos. Y ser declarados justos es un acto posicional y también es un acto práctico en el tiempo cuando vamos santificándonos. Ser justo no significa hacer siempre lo correcto. Ser justo es ser justificado por Cristo y haber cambiado de hábito,
Nuestro hábito antes de ser cristiano era pecar. Y por favor, cuando vemos pecar, no estemos hablando de que alguien siempre fue adúltero, ladrón, esto. No, eso es lo que nosotros pensamos, por supuesto que lo incluye. Pero ser o practicar el pecado antes de ser cristiano, tú ibas a misa, ya pues estabas ofendiendo a Dios. Estabas ofendiendo a Dios. Aceptabas ciertas cosas que Dios condena el día de hoy, estabas ofendiendo a Dios. Eso es practicar el pecado. Ahora, cuando te das cuenta y el Espíritu Santo te abre los ojos, ya no practica el pecado. Ya no vas donde ibas antes, ya no haces lo que hacías antes. Y así es como nos vamos santificando. ¿Ya? Yo siempre he tenido a Dios en mi corazón. No, es mentira. La Biblia dice que si no has nacido de nuevo, no sé qué tienes en tu corazón, pero a Dios no lo tienes. ¿Estamos? Eso es lo que a la gente no le gusta escuchar. Eso es lo que nos hace tan odiosos, tan cáusticos al mundo. Aunque se lo digamos, pero de la manera más adornada es. Y cuando tú predicas la verdad del Evangelio con amor, le decía yo hoy día a unos hermanos, tú ves cómo a través de esa persona es como para decirle apártate de mí, Satanás, porque la desfiguración de la cara de aquel que se dice tu amigo o que son súper simpáticos y todo, y cómo se empieza a desfigurar cuando tú le empiezas a decir que lo que cree no es de Dios, que si se muere ahora creyendo en eso, va a despertar en un abrir y cerrar de ojos en el infierno, y que por el amor de Dios le rogamos que se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo, la persona, si pudiera estrangularte en ese momento, lo haría. Ahora, si queremos que toda la gente nos sonríe y todo, y que seamos los Roberto Carlos de La Serena y tenemos un millón de amigos, y pucha, no, yo me llevo bien con los católicos, me llevo bien con esto, me llevo bien con todo. Esa cuestión me huele mal a mí. O sea, incluso antes de ser cristiano, todos esos que le caían como bien a todos, siempre me olía mal, en el trabajo, en lo que fuera. No porque uno quiera ser de por sí desagradable, sino porque entonces no tiene ninguna convicción, porque el que tiene convicciones en algún momento choca con alguien. ¿Cachai? Aunque hayan sido convicciones equivocadas. Pero es imposible que nos llevemos bien, menos siendo cristiano. Menos siendo cristiano. Ahora, uno no lo desea, por supuesto, nadie lo desea. Más o menos normal. Pero eso va a pasar. El Salmo 119-142, tu justicia es justicia eterna. ¿Cómo es que llegamos a entender la justicia? Por medio de la ley de Dios. Por lo tanto, el pecado es infringir la ley de Dios. Y la ley de Dios es toda su palabra. Toda su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que fue abolido? Fueron abolidos todas las figuras de la ley. Tabernáculo, sacrificio, templo, todo eso, sacerdocio levítico. Hoy día nosotros no tenemos, ¿alguien es descendiente de la tribu Leví aquí? No. No. Capaz que alguien sea y lo llamen a los 144.000 después. Pero nadie es descendiente de Leví, po. Nadie es descendiente de Leví. ¿Por qué dice que el sacerdocio que tenemos nosotros es el mismo sacerdocio de Cristo, que es del tipo, no de la línea, sino que del tipo de Melquisedec? Es decir, un sacerdocio no levítico. A eso es lo que se refiere. Jesús era de la tribu de Judá, por lo tanto no le correspondía por ley, por estructura de figura, el sacerdocio. ¿Por qué? Porque finalmente el sacerdocio levítico era una figura del sacerdocio de Cristo, que es no tribal, sino que espiritual. ¿Cómo la circuncisión? ¿Somos circuncidados ahora? Sí, pues. ¿Y dónde somos circuncidados? En el corazón, porque si fuera, entonces las mujeres no podrían ser parte del plan de Dios, porque la circuncisión ahora sí es en el corazón, era una figura. Pablo dice la circuncisión es en el corazón, por lo tanto, ¿hay circuncisión? Claro que sí, pero hay una circuncisión en mi ser. ¿Y quién ejecuta esa circuncisión? El Espíritu Santo, que mora en mí. ¿Cuál era el propósito de la circuncisión? La señal del pacto físico era la circuncisión. ¿Cuál es la señal del pacto ahora? El Espíritu Santo.
¿No es cierto? Dice, el que cree sus pecados son perdonados y el Espíritu Santo vendrá a vivir en ustedes. ¿Ya? Bien. Último versículo, 1 Corintios 6, 9 al 11. No sabéis que los injustos, fíjense, los injustos. Acuérdense que el contexto aquí le está hablando a los corintos. Por lo tanto, los pecados que están aquí, que por supuesto no han pasado, pero eran los pecados que frecuentemente practicaban los corintos, ¿no es cierto? Y por eso están ahí puestos. Pero el que no existe el pecado que yo practicaba ahí propiamente tal, no significa que está excluido. No, este es un asunto de contexto. Incluye todo esto, pero incluye todo lo que es infracción de la ley. Dice, ¿no sabéis que los injustos? ¿Qué injustos? Los que posicionalmente son injustos. Nosotros nunca somos injustos. Nosotros siempre somos justos. Porque la posicionalidad que el Señor nos da es absoluta, definitiva y eterna. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo pecaremos voluntariamente contra un Dios santo? No es que somos justos en un rato y injustos en otro, no. Esto está hablando de una situación posicional. No siempre actuamos como tal, pero lo somos. Los no salvos no heredarán el reino de Dios, no erréis. A veces nosotros consideramos este concepto de justicia e injusticia en nuestra horizontalidad. Esta persona es súper buena, es re justa, esto acá, y casi es como cristiano. No existe el casi cristiano, o eres o no eres. ¿Ya? Entonces eso también es importante porque nosotros hacemos, entonces el injusto para nosotros es tal persona o tal tipo de persona o tal tipo de pecado. No, el injusto para Dios es aquel que no tiene al Hijo. La mayor rebeldía y el pecado más grande es rechazar la provisión de Dios. Aquel que dice, no, yo en realidad, mira, no necesito a Dios porque siempre he sido bueno, siempre he tenido esto, en realidad soy una persona prestigiosa. Y todas las cosas que uno pueda pensar de sí mismo cuando llegamos al Señor y la primera señal de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo derriba todo eso. Y lo milagroso es que a pesar de que derriba todo eso y nos hace papilla en el suelo, nunca tenemos problema de autoestima, nunca más. Nunca tenemos mejor estima que cuando somos hijos de Dios porque somos estimados a Él. Somos estimados a Él. No erréis, ni los fornicarios, idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene esto maravilloso. Y esto erais. Ya no practican eso. Ahora lo que practican es la búsqueda de la santidad. Algunos. Más ya habéis sido lavados. ¿Recuerdan cuando Jesús en Juan 17 le dice, y ustedes ya están limpios por la palabra? Que no es otra cosa que decir, ya están limpios por mí. Dice Jesús. No es que nos pasamos la Biblia, ¿no es cierto? Y estamos limpios. No. Él es la palabra. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el concepto de pecado que vimos hoy día, lo que vimos la semana pasada, fue solamente la traducción de las palabras que con mayor frecuencia aparecen traducidas desde los idiomas originales como pecado. Pero el concepto del pecado es esto. Y mucho más. Recuerden que solo hay 4 capítulos en toda la Biblia que no toca el tema del pecado de alguna forma. ¿Ya? Solamente 4 capítulos de más de 1800 capítulos que tiene la Escritura. ¿Y qué es pecado desde el punto de vista del concepto de la posición de Dios hacia nosotros? Esa es la que vale, no la de nosotros hacia Dios, la de Él hacia nosotros es infringir la ley. Infringir la ley. Y la única forma de ser declarado justo es por medio de aquel que no solamente nació, sino que vivió una vida perfecta y justa como ninguno de nosotros pudo haber vivido, ni vivirá, y murió pagando el precio de nuestra liberación. Y ahora entonces Él nos imputa libremente y en su soberanía una justicia que no solamente no
teníamos, sino que no queríamos. ¿Saben por qué Dios tuvo que elegir él? Porque si nos hubiese dado a nosotros la posibilidad, ningún ser humano hubiese elegido al Dios verdadero. Nunca. El ser humano sin Dios aborrece a Dios. Aborrece a Dios. Por eso es que cuando toda la gente se llena la boca y dice, no, yo creo en Dios, siempre he estado con Dios, 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 para arriba y para abajo. Y cuando tú le presentas el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, lo rechazan. Lo rechazan. ¿Te das cuenta? Eso es. Entonces, somos declarados justos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún pecado que no sale ahí que tú quieras agregar? ¿Nano? Chistes fomes también podríamos agregar ahí. ¿Ninguna pregunta? Ok. Estamos entonces. Vamos a pedirle a Jaimito que haga una oración. Señor Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad, una vez más, que tenemos de poder compartir tu palabra, de compartir como hermanos y ir creciendo cada día más en tus mandamientos, ir creciendo en la sabiduría de tu ley. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por momentos de aflicción, para que tú seas siempre con ellos, Señor, para que en tu Hijo Jesucristo encuentren la fortaleza para llevar a cabo y sobrepasar los momentos de dificultad. Te pedimos también por nuestro pastor, para que pueda seguir siendo el buen siervo que ha sido siempre y que nos siga enseñando cada día más a acercarnos a tu palabra. Te pedimos esto por tu Hijo Jesucristo. Amén.